Adolfo querido, escúchame bien lo que te voy a decir, te habla la Sonia Barca. La sobrinita de la Estela, la de Protocolo de Gobernación, Adolfo, maltrata a la gente humilde. Una gorda, una negra que ni siquiera es puntana. Está como en el área de protocolo del gobierno de la provincia. Me manoteó, la manoteé. Y de atrás me manoteó un tipo que se la tira de guardaespaldas del Alberto. Esa torranta ni siquiera es de San Luis. Odia a los humildes. Mi pelea con ella en cada encuentro con el gobernador es porque maltrata a la gente pobre. O le para la mano vos, o le paro la mano yo y la hago recontra remil. A esta sí que la voy a hacer recontra recagar. Te lo estoy diciendo, Adolfo. Nosotros somos puntanos y estamos contra remil cansados que boludos de afuera vengan a tratarnos mal. Una. Dos. El jefe del plan de inclusión, el jefe del plan de inclusión, no la María Angélica, el jefe de plan de inclusión tampoco es de San Luis. Y trata a la gente como si fuera el rey no sé de qué este hijo de puta. Esta mañana estuve en encuentro con él. Bajalos del caballo. Hacé que respeten a la gente. Que no se suban porque la monta no se la pusieron. Se va a armar un cagadón con ese boludo, Adolfo. Hacé que nos respeten. Porque si hay alguien que te está defendiendo a vos, Adolfo, y al Alberto, es el mismo pueblo. Porque acá no te están defendiendo los candidatos. Acá no te están defendiendo los funcionarios. Acá no te están defendiendo, Adolfo, y no te lo estoy echando en cara. Los intendentes. Acá el que te defiende es el mismo pueblo puntano. Y los demás, ¿me entendés? Que se quieren colgar y dicen ser peronistas. Dejémonos de joder, Adolfo. No quiero calentarme, Adolfo querido. Con el respeto que te mereces. Sabés que te adoro. Igual que a tu hermano. Pero nosotros exigimos, yo personalmente, que se nos respete. ¿Se nos respeta o se nos respeta? ¿Está claro, compañero? Arregla la situación. O los empezamos a cagar. Como usted quiera, compañero.